Convenios, trabajos colaborativos, llámese acueducto, armería, Manzanillo, armes, llámese rehabilitación, ejército mexicano, se queden trabados. ¿Hay temor de ello? No, la verdad digo, es natural que de pronto pueda existir esa preocupación entre la población, sobre todo cada que hay dinámicas así de cambios. Sin embargo, bueno, sabemos que a nivel nacional es una determinación del almirante secretario de Marina el hacer movimientos en todos los puertos del país, en todas las aduanas, en todas las aciponas y también en las diferentes regiones navales. Entonces, el día martes toma posesión del mando un nuevo comandante de la décima región naval y también toma el encargo un nuevo director de acipona. Y justo en este proceso, sabiendo que habría estos cambios, yo tuve la oportunidad de dialogar con el secretario de Marina y tener absoluta tranquilidad, pues los proyectos, los acuerdos y convenios que se han establecido con la acipona van a mantener su curso, van a mantener su ritmo. Y en el caso de la décima región naval, pues quien llega como comandante de la región es un almirante que ya había estado aquí en Colima hace unos cuantos meses, no como titular, sin embargo conoce perfectamente la dinámica del trabajo colaborativo que se ha venido haciendo con la Secretaría de Marina, entonces estoy muy tranquila por ello. Gobernadora, de la misma forma hay cambio en la administración aeroportuaria, llega ya un mando militar que se tenía visto en algunos otros estados, ha sucedido así. Se dice que puede llegar Mexicana de Aviación como una nueva aerolínea aquí al aeropuerto y de igual forma habrá nuevas rutas. Pues es algo en lo que hemos estado insistiendo, la verdad es que yo veo como una posibilidad real que podamos tener a Mexicana de Aviación con nuevas rutas, con más horarios y posibilidades de estos trayectos que se fueron perdiendo en Colima con la desaparición de Aeromar. Entonces creo que es una buena noticia para mí el hecho de que podamos tener ya alguien militar al mando, nos da la tranquilidad de que se van a cuidar al 100% todos los procesos y protocolos, pero al mismo tiempo seguimos en esta ruta de buscar incrementar la conectividad aérea del estado. Buenas noticias de igual forma para los toboganes y las albercas, ya inició la rehabilitación. Ya inició, queremos ir a hacer una visita de supervisión a la obra de la rehabilitación de las albercas del parque regional. Les vamos a avisar, yo creo, cuando vayamos a hacer esa visita de supervisión, pero ya arrancó el proceso de rehabilitación y calculamos que en unos 3 meses más o menos arranque para concluir. Gracias, gobernadora. Gracias, felicidades. Buen día, gracias.